Me llamo Lisandra Farrell Rodríguez, periodista independiente de Foro Guaracán Pre. Soy activista del UNPACU y quisiera denunciar que en horas de la mañana nos dirigimos un grupo de hermanos, alrededor de 9 hermanos, para hacia las calles Colón y Central, en solidaridad con Calixto Ramón Martínez. Ahí fuimos, nos tiramos en la calle, paralizamos el tráfico, inmediatamente llegó una patrulla, los patrulleros intentaron golpearnos, la brigada de respuesta rápida nos dieron golpes como quisieron. Yo tengo varios golpes en la mano de las esposas, tengo un golpe aquí a un lado, mi mamá también recibió un golpe aquí en la frente. Fuimos severamente golpeadas. De ahí nos dirigimos a la tercera unidad en solidaridad con los que habían detenido y fuimos, por lo menos en mi caso, fui arrastrada por el policía desde la puerta de entrada hasta ahí, hasta donde estaba la patrulla, y al ser arrastrada, él se cayó conmigo y entonces me cayó arriba y perdí conocimiento por varios segundos. Inmediatamente me introdujeron en una patrulla y al introducirme fue que me dieron el golpe este porque yo había perdido el conocimiento. Después mis hermanos gritaban que me soltaran porque me iban a llevar para el hospital, pero como recuperé el conocimiento me mantuve ahí. Después me introdujeron en la tercera unidad en la celda. De ahí fuimos trasladados todos hacia Lupo, que es la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales de Operaciones. Ahí permanecimos por más de 8 horas, fuimos cachadas, nos tiraron fotos como si fuéramos delincuentes. Después de permanecer ahí, cerca de las 6:30 de la tarde fuimos liberadas y trasladadas a nuestras casas en los paros patrulleros. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!